Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Hoy con la lección número 36 del curso de Excel 2016 desde cero. Bien, lo que les voy a explicar hoy es a cómo convertir un número que pueda representar un mes o un día en su equivalente en texto. ¿A qué me refiero? Yo aquí tengo unas fechas, por ejemplo 31/5/2017. Entonces a mí me podría interesar que aquí me pusiera el número del mes, pero no 05, sino que me pusiera mayo. Y aquí en vez de 06 que me pusiera en este caso junio. Y luego también voy a poder ver, en el caso del 31, pues me diría qué es en texto, qué es lunes, martes, miércoles, etcétera. Y lo mismo para el resto. Bien, vamos a utilizar una función que se llama texto. Vamos a ponernos aquí y vamos a fx y cogemos la función texto. Si no les sale, pues la buscan aquí en el buscador sin ningún problema. Le doy a aceptar y me dice texto. Y me dice valor. Entonces yo marco la fecha. Y ahora en formato hago lo siguiente. Para sacar el mes le pongo comillas. Y voy a poner 4 M's. 1, 2, 3 y 4. Y cierro comillas. Y como ven, aunque no le he dado todavía a aceptar, ahí ya me pone mayo. Le doy a aceptar y relleno hacia abajo. Y entonces, como ven, me ha puesto el primero mayo y los demás, como son del mes de junio, pues junio. Bien, para sacar el día, pues me voy por lo mismo, por fx, texto, y le voy a decir valor. Aquí tendríamos ya la casilla, la primera, A1. Y en este caso, en formato, voy a poner comillas y voy a poner día. Que pondría 4Ds. 1, 2, 3, 4, ahí estaría. Y cierro comillas. Y como ven, ahí ya me pone que es miércoles. Si ahora relleno hacia abajo, pues me pone el resto. Jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces ya me pone a qué corresponde cada día. Y como ven, esta función es muy fácil de texto para sacar estos valores que nosotros queríamos en texto. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado, me pueden dar un like. Se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí debajo donde pone suscribirse, y así van a estar informados del vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informática y La Buhardilla de BM. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.